realmente que considero que el foro inversionista de este año ha sido un éxito. Nuevamente contamos con emisores muy importantes de la plaza, no solamente de Panamá, sino también del exterior. Contamos con dos paneles muy interesantes, uno el de la calificación de riesgo, miras a contar con una calificación de riesgo efectiva a partir de enero del 2018 y también con la integración de los mercados de valores de la región, específicamente conversando sobre lo que hemos logrado alcanzado con la integración de la Bolsa de Valores de El Salvador y Panamá, que ha sido bastante exitosa a la fecha, y todo lo que queremos hacer con el resto de las bolsas a nivel de Bolsen que estamos trabajando. Mi experiencia en cuanto al foro ha sido, como comentaba, una excelente organización. Cada año es mucho mejor, temas mucho más importantes y de actualidad. Quiero enfocarme en los retos que enfrenta el sector financiero y servicios panameños, que históricamente ha sido uno de los pilares del crecimiento de la capital.